Con 30 minutos, mañana movidita en la radio, tengo más visitas. Está Selene Maneiro con Ana Clara Tomás y Federico, Federico de los Santos. Ahí está. Bueno, ¿cómo crecen los chicos? Mira qué grande está el Fede. Este se crió en el barrio ahí chiquitito. Bueno, ¿cómo estás, Cele? Buen día. Buen día, Gustavo, a vos y a toda tu audiencia. Bien, el motivo de la visita es que me cuenten un poquitito lo que están haciendo en diferentes áreas. Yo les voy a preguntar después a Fede, que anduvo también con el tema de la salud, siendo un relevamiento, pero vos me decías que querías decir algo sobre lo que dijo Martín hace un Claro, rato. porque estábamos viniendo, escuchando el tema de la nota Sí. que estaba saliendo y aclarar varios puntitos, ¿no? Así rapidito como para no detenernos tanto en el tema. Cada cosa que nosotros hablamos y que vinimos y expresamos y le hicimos conocer al asociado la verdad de lo que pasaba fue con pruebas y el mismo asociado lo pudo ver. Así que referente a cada una de las cosas que dije, vine con las pruebas y las mostré y se vieron. Yo no dije que tenía un certificado con la firma de Martín y no lo traje. Yo vine, lo mostré y la gente lo vio. Eso por un lado. Pero por otro, celebrar esta actitud de la municipalidad, felicitarlos, ¿no? Porque que se hayan dado cuenta que el camino de la violencia, de la agresión, del ataque, no es bueno, no lleva a ningún lado y que la gente está cansada de eso, es para reconocer. Entonces estamos contentos de que ellos hayan cambiado la actitud, que ahora sea conciliadora, pero nosotros jamás vinimos a atacar, jamás hicimos nada para habilitar agresiones de ese tipo. Y por otro lado, para que también sepa el asociado, el mediador, el doctor Gerardo Case, fue por voluntad de la cooperativa, o sea que todo esto se inicia por voluntad de la cooperativa. Entonces, cerrando, felicitar que hayan reconocido y que es de grande reconocer que cuando uno erró el camino, recalcular y decir, mira, vamos por otro lado. Ojalá, vos sabés que nosotros recibimos mensajes y la gente por ahí, el ciudadano común está Pero cansado, dice, bueno, claro, basta, vamos a poner claro unas que sí. pilas, ¿eh? Estamos en un pueblo chico. Más allá de que cada uno tenga su método, su idea. Bueno, compañera, yo digo compañera, está todo bien, Está ¿eh? todo bien. Está todo bien. Bueno, chicos muy jóvenes trabajando en la cooperativa, Federico, ya voy a hablar con vos, primero las damas, Ana Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu función, si ahí dentro de la cooperativa? ¿Qué estás Yo estoy en haciendo? la parte de administración, pero lo que quería comentar era sobre Sí. el beneficio de sepelio. El año pasado, en julio del 2015, lo que es consejo y gerencia, dieron el beneficio a las personas que tengan 75 años o más. Y más de 30, o sea, 30 años de socio, ya no pagan sepelio. Esto quiere decir que no es la, o sea, las otras personas que no tengan estos requisitos, no es que están pagando por los que no pagan, ¿no? Eso es aparte, o sea, se hace cargo la cooperativa. Y este año, sacando las cuentas, los cálculos en julio del 2016, queda a favor del asociado 249 mil pesos. Esto es todo del beneficio Sí, de sí, sí, sepelio. sí, sí. O sea que fue muy positivo. Muy, 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 muy. ¿Y vos, Federico? Yo también estoy en la parte administrativa y estos días nos estuvieron viendo que estábamos haciendo con Nancy Leoni y Denise Ahumada la campaña de presión arterial. Exacto. ¿Cómo lo recibió la gente? Es excelente, excelente. Nos frena en la calle, que nos esperan. Muy copada con las fotos, muy felices estamos. O sea que fue buena la recepción Sí, sí, sí. del ciudadano. ¿Y en qué consistía la campaña? Un control, las chicas miden la presión para Sí. controlar y yo voy por la parte de que si quieren hacer algún reclamo, alguna sugerencia, Claro. después la cooperativa durante la semana se los contesta para llegar a tomar un... Bien. ¿Ustedes, Ana Clara y Fede, están en la zona norte o en la oficina No, zona zona sur? sur, zona Los sur. dos en la zona Sí, sur. sí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís ahí dentro de la cooperativa? Excelente. ¿Cuánto hace que estás? 2 años. ¿Vos entraste por una pasantía Por o el PPP, el ¿sí? PPP? Y Sí, ahí te el dieron la oportunidad de quedarte. PPP. Por suerte, sí. Bueno, habrás hecho las cosas bien, porque es como un examen, ¿no? Qué Sí, bueno sin esto del duda. PPP. Claro, Que sin sirve duda. también, Ana Clara, como mensaje para los chicos que se han anotado Sí, ahora. tal cual. Con muchas Sí. ilusiones, ¿no? Sí. O sea, que hay una salida laboral. Sí. Depende también del empleador mucho, ¿no? Tal cual. Hay muchos que Fíjate, la se cooperativa avivan. tiene esa particularidad, Claro. si la sociedad lo puede observar, de dar muchísima oportunidad a gente joven, que justamente en el mercado laboral es la que más le cuesta, porque todo el mundo te Claro. pide experiencia cuando tenés que conseguir trabajo.
Sí, lo sí, primero que te piden son tantos años de experiencia, 5, 10. Bueno, en ese sentido, en la cooperativa... Exacto. No, y con el tema del PPP, bueno, es otro tema, pero lo quiero... Ahora ya que estamos, sí, hay es algunos positivo. Que se avivan. Sí. Algunos se avivan. Otros lo trabajan como utilizan. Federico. Lo trabajó bien el consejo. Me refiero a empleadores que se avivan también. Sí, totalmente. Los usan durante el periodo ese y después... Por eso es bueno que le sigan dando oportunidad. Bien, Ana Clara, ¿me querías agregar algo más? ¿Está? Solamente esto del beneficio, que me parece un buen logro y la satisfacción para esta gente, que ya te digo, 75 años sí. o más y 30 años de socio. Bien, tendría que ser con otra área, me vas a visitar, pero quería viniendo, ¿se viene el HD? ¿Sabes? Sí, vamos a volver con Oscar también, esta semana, la que viene, cuando sea, no hay problema. ¿Se viene la televisión sí, están HD? Trabajando mucho con el HD. Bien, Fede, ¿querés agregar algo más? No, que bueno, que a la gente que todavía no pasamos, que nos esperen, que nos tenga paciencia, porque estamos yendo casa por casa para que no nos quede nadie. Y bueno, que nos esperen. ¿Andan por la tarde nada más? No, de 10 a 12 del mediodía. Ah, bueno, no, mañana si sí, nos van a andar por acá. Una semana en zona norte y una semana en zona. Cuando toquen la zona. Andamos en zona norte ahora. Norte a nosotros dos tienen que ser acá en la radio. ¿Lo qué? Esto y miren la claro, tele. Claro. A mí, así sale en cámara y todo, en acción. A todos. ¿Cómo? Vamos, por eso, en acción. En serio, vienen, salen la cámara. Perfecto. Bien, Cele, ¿algo más? En base a lo que ellos dijeron, remarcar dos cosas. Fíjate lo importante del trabajo que está haciendo Fede con Nancy y Denise por la parte de presión, como campaña de prevención gratuita. Hay gente que descubrió que tenía problemas con presión arterial gracias a esta campaña que la cooperativa viene realizando hace 2-3 años. Y lo importante del reclamo administrativo o la sugerencia que Federico, casa por casa, está recolectando. Entonces, esa información llega a la administración, desde la administración vemos los vehículos que se van a usar, ¿no? Si reclamo de TV, si reclamo es de energía, tal cual. Llamamos a cada uno de los responsables de área y le respondemos a la persona que hizo el reclamo de manera escrita, avisándole que el día siguiente va a ir tal persona que es la responsable de área a solucionarle el problema, ¿no? Es y muy así, bueno eso. Claro que sí. Porque ¿sí? hay gente que no tiene tiempo a llegarse, no llega. Gente mayor, que a lo mejor no puede ir a ninguna de las dos oficinas, y es bueno eso, es de ir casa por casa. ¿Y te han hecho muchos reclamos, Fede? No, hasta ahora vamos bien. Bueno, porque no, siempre bien. La gente quiere que le solucionen los... Sí, pero siempre bien... Los problemas. Bueno, lo que otra, quieras. Y otra, bueno, ¿sí? Eso de respecto a lo de Fede. Respecto al tema que te hablaba Ana Clara de Sepelio, vamos a estar repartiendo en estos días también la folletería de que cumplimos los 4 años del 18%, más o menos para recordarle a la gente. Ah. En gestiones anteriores se cobraba un 18% más de energía a los asociados bajo el concepto de mayores costos. Este Consejo de Administración, con esta gerencia, hace 4 años revén este tema y debido a la buena administración y demás, se decide que ese 18% de más que se le cobraba al asociado se le deje de cobrar. Y fíjate qué significativo que es, porque en un ambiente donde el tarifazo pegó fuerte en energía, en un montón de lados, y donde la gente presentó recursos de amparo por energía y por agua, en un montón de lados, en Rivilla no hubo quejas, porque de hecho estamos pagando un 18% menos siempre que el resto de las localidades por una decisión que se mantuvo durante 4 años, que esta gestión, esta gerencia, este consejo la va a seguir manteniendo. Bien, Cele, después quiero cerrar que me cuentes cómo estuvo la fiesta del Día del Niño, pero yo recuerdo cuando inauguró el local acá en la zona norte que decían, y la gente todavía no se acostumbra, ya se acostumbró, claro. Está bien arraigado, ¿no? Sí, se acerca la gente a las totalmente. Oficinas. Uh-huh. A pagar. Gente, sí, y todos los trámites que se hacen en la zona sur se pueden hacer acá también en la zona sí, norte. Sí, en zona norte. Bien, fiesta del Día del Niño, ¿qué tal estuvo? Hermoso. Ay, pueden hablar todos de esto. Sí, vi algunos comentarios sí, en Facebook. Sí, estamos subiendo fotos, las vamos a seguir subiendo, pero estuvo como siempre con mucho acompañamiento de las instituciones educativas. Desde que la cooperativa empezó a hacer este festejo, las instituciones estuvieron presentes siempre, los jardines, las escuelas primarias, muy buena predisposición de las maestras, todos los años agradecerles mucho desde la cooperativa ESO. Y bueno, se hacen los juegos para que lo tienen que pasar lindo, que lo tienen que pasar bien, es el niño, ¿no? Se hace como siempre, esta vez tuvieron peloteros, en metegol, sí, la partida diferente. Claro, pinturita, jugaron al fútbol, otro grupo. Los chicos felices, claro, que eso es lo que... Fue la todo intención. En Club River. Claro. Sí. Todo muy didáctico. Sí, y tan bueno, y tuvieron también como siempre la merienda, lo que se hace en todo el Día del Niño, y cada cual se llevó su juguetito. Para todas las nenas había unas cartelitas hermosas con princesitas. Sí. Y para todos los varones había un autito de colección de Car, ¿se llaman los autitos? Sí, de Car. Bien,
No sé si quieren agregar algo más. ¿Está? Perfecto. Agradecerte el espacio, mucho. Lo hiciste hablar, Cele, ¿viste? Lo no amo estaba. Todavía. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. 11